Ay, esto no son horas de llamar. Así mismo dijo esta madrugada que Balvin me hizo un FaceTime a la 1 de la mañana y dije yo, esta canción es perfecta para lo que sucedió. Esto no son horas de la de llamar. Creo que quizás was trying to do some type of, was he doing like a party line or something? I should wake him up at my go to sleep time, right? Oh, for sure. Yes, Gina Ulmos, mm-hmm. Buenos días, Julio producer, good Hello. Morning. Hello. Hi, yeah. Niveles. Wow, ooh. My voice. Oh. All right. Oye. Yeah. Te tuve que... I get the power. Viste, habla ahí, Julio, que te tuve que Hello. Ajustar tu micrófono. Hello. All right. Ahora sí. Ahora sí. Un poquito más bajito, un poquito. No, mentira, mentira. ¿Más bajito? No. ¿Tú lo que no, quieres no, que no, la voz, no, la no voz me tuya? No cancelen a Julio tampoco. Cancel Julio. No, we're not canceling anybody. As a matter of fact, everything is a go. You and cancel me, I cancel the show. No. The boss. We canceled one day this week, which was yesterday, Indigenous People Day, o como alguna gente todavía le dicen Columbus Day, o mucha gente todavía están bien bravos con Cristóbal Colón y todas las barbaridades que le hizo a otra gente. Y quieren cambiar todo, ¿no? A Indigenous People Day. Bueno, Gina Ulmos, Jaro Valenzuela, yeah. DJ Extreme. What's up? Él es Julio, yo soy Enrique, just in case I'm looking at myself in the mirror. Yes. Hoy es un martes, pero se parece lunes. Y yo sé que hoy es el quizás uno de los días más difíciles para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es un fin de semana largo y la gran mayoría de la gente descansaron, ¿right? Mucha, mm-hmm. pero hubo también mucha escuela. O sea, ya están cambiando las cosas. Hay una gente que dice, ah, ¿no crees en que no te gustó lo de Cristóbal Colón? Pues toma, vente a la escuela y abres el banco. Para los chamacos. Why can't we just get the rest of the week off? Wait a minute. Public school had school. Private school didn't, so... Yeah, ah, bueno. Para los chamacos en las escuelas privadas es lo que estoy hablando. Fine. Good morning, everybody. Happy Tuesday. Feliz martes 12 de octubre. We are streaming live at EnriqueSantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Descarga la app, así nos puedes llevar contigo y escuchar donde quiera que vayas. Muy buenos días, feliz martes. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19 que añadiría una nueva arma fácil y sencilla de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la FDA, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todas las demás ya sabemos que son inyectadas o que van vía intravenosa. Southwest Airlines canceló ayer lunes cientos de vuelos luego de un fin de semana feriado de interrupciones serias en su servicio. A media mañana de ayer lunes, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y cerca de 600 vuelos más registraban retrasos. Ahora, la aerolínea señaló que los problemas se deben a un control de tráfico aéreo y las malas condiciones del tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso generaron desafíos operativos durante el fin de semana que obligaron la cancelación de 1,900 vuelos, o sea, 2,000 vuelos el sábado y el domingo. Pero si le preguntas a los empleados y los pilotos, en particular las tripulaciones, ¿no? Las azafatas, otras personas dicen que esto es en protesta, que muchos de los empleados no fueron a trabajar por la vacuna obligatoria, que ahora el gobierno está diciendo que los empleados federales se tienen que vacunar o que se tienen que hacer la prueba una vez por semana, y muchas personas que trabajan para la aerolínea no lo quieren hacer. Así es, el IRS aún tiene devoluciones de impuestos pertenecientes al año fiscal del 2020 que sigue retrasado. El Servicio de Rentas Internas argumenta que hay retrasos en la revisión de declaraciones de impuestos individuales y además señala que ha tenido que lidiar con los cheques de estímulo y los sobrepagos de impuestos por beneficios de desempleo. Una de las principales razones de la demora es el poco personal con el que cuenta el IRS, ya que cada solicitud tiene que ser procesada a mano. La empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de géneros de sus juguetes después de que una encuesta realizada a niños, niñas y a sus padres descubriera que los niños no juegan actividades de crianza por sentirse avergonzados y que el juego de la infancia incide directamente en las carreras profesionales que eligen estos niños. Lego, además, ha empezado a aprobar todos sus juguetes en niños y las niñas también, y a la vez que incluye cada vez más modelos femeninos para incluir más a las niñas. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. ¡Enrique!
And now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, especialmente si eres un educador. McDonald's toda esta semana está ofreciendo comidas free food, comida gratis en agradecimiento a los maestros de todos los Estados Unidos. Comenzó ayer y dura hasta este viernes, el 15 de octubre. Los educadores simplemente tienen que mostrar su ID de trabajo para recibir su comida completamente free. Esto incluye las papitas fritas, el sándwich, un Egg McMuffin en la mañana o con bacon, egg. Ay, oh my God, I'm hungry, Gina, I'm hungry. Free food at McDonald's for all our teachers, all our educators. Verdaderamente se lo merecen. Great work to all our teachers. Gracias. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Mañana es ya miércoles y viene siendo el sexto y último episodio de SOS Cuba, The Podcast. El cantante cubano Yotuel explica para él qué significa Cuba. Para mí Cuba es vida. Para mí Cuba es escasa. Escasa es tierra. Y a mí me hace llorar, brother, sinceramente, ver las injusticias que están sufriendo los cubanos. Ver todo esto que está pasando y que está a la vista de todo el mundo, y es como si como nos quieren hacer entender como si no existiera. Si no es por los cubanos que estamos fuera y estamos sin descansar y sin dormir diciendo está pasando, ya esto se hubiera olvidado. Eso es Cuba The Podcast. Lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. También lo puedes ver en mi canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Enrique Santos! Bueno, si tu hijo es el class clown de la clase, el payaso de la clase, podría ser un genio, una persona muy inteligente, de acuerdo a un nuevo estudio. Los detalles a continuación, right after Pepas, Farruko. Stay away from the Pepas. No importa lo que de mí se diga. Ozuna, Romeo, let me find out. Good morning, everybody. Bueno, check this out. Hay un nuevo estudio que sugiere que fuertes habilidades del humor durante la adolescencia pueden ser un signo de gran inteligencia. So if you're the class clown, o fuiste the class clown, o si tus hijos son el payaso de la clase, o si tú fuiste el payaso de la clase, Gina, quizás puedes hacer referencia a esto. Y es que los chamacos que eran bien cómicos, cuando chamacos terminan siendo adultos bien inteligentes. Los investigadores informaron que los niños con... There you go. I think that's all of us. Everybody was kind of... Hasta cierto punto, we were all class clowns. No, no, yes. Harold, were you a class clown? Espérate, espérate, no el más funny looking, sino el más funny. No, pero a mí siempre me ha gustado, tú sabes, like to be joking around and stuff like that. So. Bueno, fíjate, entonces tener ese sentido de humor, ese swing, esa chispa, dice que esos niños con esos niveles, con chispa también como chamaco, de conocimiento en general y racionamiento también verbal superiores al promedio de sus otros estudiantes o con los demás ahí en la clase, tendrían a sobresalir en el humor, y como adultos son gente, termina siendo gente muy inteligente. That's good, because uno cuando piensa en class clown, ¿quién es el class clown? El que sigue tarde, que no hace su tarea, y uno dice, he is so dumb, he's such a clown. Hey, that clown is very smart. Yes, y también encontraron que estos niños con un mayor conocimiento general y un mayor razonamiento verbal eran más divertidos que sus compañeros. So eso es bueno, Gina, animar a los chamacos a que hablen, a que aprendan también y tienen autoestima, ¿sabes? Sí, como que también. Son los típicos que tienen el autoestima más arriba, y eso se entiende. Después, si son ya más responsables en su vida como adultos, se convierten en un Enrique Santos, por ejemplo. No para tanto, pero bueno, me pone a pensar de que no se toma la vida tan en serio. Y si te pones a pensar, el comediante no se toma la vida tan en serio. Se pueden reír de tú sabes, de ellos mismos. Less stress también, so good news. Class clowns are intelligent people. Gina con el whack-ass chisme a continuación. Sé que nos vas a hablar algo de Rosalía. ¿Sabes qué? Te voy a hablar de alguien que no se toma la vida tan en serio como Karol G. Se escapó de su hotel y dejó a todo el mundo colgado y buscándola. Pero ¿saben con quién se escapó? Se los voy a decir ahora, ahora mismo, en el whack-ass chisme. Además, ustedes, muchachos, ¿pondrían una foto tan íntima de su pareja como la que puso Ozuna? La vamos a describir. Esa fue la que se la censuraron, ¿no? Gina nos trae los detalles a continuación. Y no me va a hablar de Rosalía playing patty cakes con su novio. I thought that was yes. No, I'm kidding.
Eso viene en el Wack at Chisme a continuación. Óyeme, si te sientes mal, don't worry, be happy. Para eso existe NyQuil Severe. No dejes que un resfriado afecte tu día y tus noches. Toma NyQuil Severe. Te da un alivio poderoso para todos los síntomas de resfriado y del flu también. NyQuil Severe, el mejor remedio para dormir cuando sufres de un resfriado. Resfriado. Buenos días. Feliz martes. Enrique Santos. A las 6:40, asústame y ganas. No way out, that's right. Te regalo tus 4 boletos para que vayas a la nueva casa embrujada en Hialeah. It's coming up next. Buenos días, muchachos. Morning. El show, I love it. I listen to you guys every single morning. Enrique Santos. Miami, call me now. Escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tu radio. Tu oportunidad de ganar un certificado de $100 de Sedanos es a las 6:50 de esta hora. Por tu 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wackass Chisme, presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wackass Chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina, ataca! Yeah, escuchen esto, la bichota se escapó del hotel sin decirle a nadie. Hizo de las suyas en Austin, Texas, en donde iba con un, obviamente, con su seguridad, con todo su equipo, ¿verdad? La vimos cantando, pero a todo pulmón, en el concierto de Billie Eilish. No sé si lograron ver ese video de ella cantando con su amigo, con el que siempre está, con Daiki Gamboa, que es un influencer colombiano muy famoso. Ajá. Bueno, pues en la noche dijo, estoy aburrida, voy a salir a pasear por Austin, Texas. Se subió a una como taxi, bicitaxi, ¿sabes? De esas bicicletas que te llevan por la ciudad. Pues se subió con su amigo Daiki, precisamente, y se fue cantando todas sus canciones favoritas. Eso sí, en Austin se pararon en una tienda de sombreros, se compraron cada uno su sombrero vaquero y siguió la travesía toda la madrugada. Oye, eso es buenísimo. Yo no sé cómo más artistas no aprovechan, o quizás lo están haciendo y que no nos hemos enterado, de aprovechar de que muchos lugares requieren la máscara. Ajá. Ponerse la máscara y salir como una persona normal para que nadie lo reconozca, como lo acaba de hacer Maluma, pero tuvo ese problema en Nueva York. Oh, Romeo Santos lo ha hecho en varias ocasiones durante octubre, dicho Halloween, sea de paso, para Halloween, right? Extreme. Ajá. Se ha disfrazado, right, y sale entre las personas y nadie sabe que es Romeo Santos. Pero vamos a hablar claro, ningún artista hoy día, pienso yo, que va a poder lograr lo que logró en ese entonces Michael Jackson. Oh. Sin las redes, que paralizaba la ciudad. O sea, sí, han paralizado 40, 50 personas en un centro, whatever, pero como lo hacía Michael Jackson, que o sea, que eso era la con gente... Con máscara y todo. Con máscara, sin máscara, o sea, you know what I'm saying? And that's what intrigues me. La que, única... Que en esa época, sin las redes, lo lograban. Right, la única persona que hoy en día puede lograr algo así, que paraliza un país entero, es Jaro Valenzuela cuando llega a República Dominicana. Se paraliza el país, se paraliza el país. Wow, oye, gracias. El que está paralizado de varias partes del cuerpo es Raúl Alejandro cada vez que ves a Rosalía. Los vieron jugando manitas calientes. Están pero súper, están tan enamorados los dos. De verdad que se me hace que esta parejita va a ser de las que veremos llegar al altar. Ojalá que les dure mucho tiempo. ¿Tú crees que se casen? Sí. Claro, Gina, pero ya. No creen. Oye. Ya lo sé, dos besitos, ya Gina lo casó. When you're playing patty cakes in a car with your girlfriend, I think you're pretty in love. ¿Verdad? A mí eso dijeron de Anuel y Karol G, no se casaron. Mira cómo terminaron. No llegaron. Pero cállate. Siguen saliendo, fueron al juego de los Yankees hace un par de días juntos, disfrazados. Mira, que lo que estábamos hablando de los artistas disfrazándose para que no los reconozcan como Karol G. Así lo hicieron ellos también. Y otros enamorados son Nati y Natasha. Bueno, a Nati la vamos a ver en el escenario de Fiesta Latina este sábado. Y Rafi Pina, de verdad que ese donde pone el ojo, pone la bala, sabe dónde hay billete. Y esta vez lanzó ya su ropa Pinarazzi, marca Pinarazzi. ¿Sabes qué es una línea de ropa para la gente que sale a pescar? Manga larga, estos textiles de esta tela bien especial para que no te UV protecting. UV protected. Oye.
y todas esas cosas. Lo único que falta es que saque un inodoro Pinarazzi, el Pinarazzi Toilet, y que entonces Ozuna se compre uno y se tire fotos con su esposa en el toilet y que lo censure el Instagram. Gina, ¿qué fue lo que pasó con Ozuna? Dios mío, esa foto no me gustaría que mi novio, mi esposo pusiera algo así. Yo no sé ustedes, se me hace algo muy íntimo y una kind of, no me digan fresa, pero se me hizo un poquito falta de respeto para ella, Gina, sobre todo. Please. Se me hace que sí. Imagínense que ahora las fotos tengan rascahuele y que en una de esas la tecnología nos pueda hacer oler lo que vemos. Ay, Gina, lo más probable fue Gina la que reportó la cuenta de Ozuna. Y por eso le suspendieron, le tumbaron el post. Pero la pueden ver, nosotros sacamos un screenshot. Vayan a la cuenta de Enrique Santos Show en nuestro Instagram. Ajá, y rasca y huele para que te scratch and sniff, para que tú veas que eso huele al osito. A Ozuna. Síganme en mi Instagram, @ Gina Ulmos. Esto fue el Wacas Chisme. Huele galletita. El Wacas Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. All right. A las 6:50, voy a estar buscando la llamada número 4 para que participes en Asústame y Ganas. Y si lo logras, te voy a regalar 4 boletos para la nueva casa embrujada No Way Out. No Way Out en Hialeah, la ciudad que progresa. That's coming up at 6:50. Esto es La Mezcla Fuego con DJ Extreme por tu 94.9. Número 1 para hits de hoy. Extreme, ¿qué lo tienes, macho? Oye, vamos a arrancar con música de Wisin, de Jay Cortez. Por ahí viene Karol G, que se escapó en Somozuna. Vaina loca lo que pasó en el baño de él. Ay, ay, ay. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alex Hanna, el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Mexicanas, No Way Out, 4 boletos para que vayas a la casa embrujada en Hialeah, No Way Out, 844 Yes Enrique, 844-937-3674. Okay, you gotta be calling number 4. Buena suerte. All right. Is it gonna rain today, Gina? ¿Llueve hoy o no llueve? ¿Sabes qué? Prepárense porque va a haber solamente un 20% de posibilidades de lluvia, que esto podría ser que sí llueve. Porque sabes que si vas de Hialeah a, no sé, al Doral, puede cambiar la cosa. En el Doral siempre llueve. Puede decir, hoy no llueve y en el Doral llueve. Óyeme, y lo que está lloviendo son los comentarios y las críticas sobre la ciudad de Miami. Si vas a mi Instagram, quizás te acostaste tarde o temprano ayer y no te diste cuenta, te estás despertando con la noticia esta mañana de que el administrador de la ciudad de Miami ha suspendido al jefe de la policía, Arturo Acevedo, con la intención de terminar su empleo. La relación entre el jefe y la organización se ha vuelto insostenible y debe resolverse de inmediato, en particular la relación entre el jefe de Arturo Acevedo, el departamento de la policía que él dirige, y los comisionados, los 3 comisionados que sabemos que el jefe dijo hay corrupción, él los ha reportado al FBI. Wow. Y estos 3 comisionados le dijeron al administrador, vota al jefe. Entonces punto para los comisionados, right? Porque lograron lo que ellos querían. Todo depende cómo lo quieras ver. Punto para los comisionados. Y ha ganado la corrupción, dicen algunas personas. Oh. y otra gente dice, o sea, ¿qué está pasando aquí? Más de lo mismo. Traen una persona de afuera para rectificar y dirigir el departamento de policía y los comisionados. Como siempre, la política en Miami se mete demasiado en asuntos de la policía, algo que el jefe dijo que es inapropiado y que denunció con el FBI y ahora lo votan. Pero qué extraño. Hay que ver, Enrique, porque el FBI ya comenzó el proceso de la investigación a alegaciones que estaba haciendo el Chief of Police. Exactamente. Hay que ver qué pasa eso todavía. It's a fine line, tú sabes, con este tipo de cosas, cuando hay alegaciones, este tipo de investigación, los políticos saben muy bien cómo mover este tipo de cosas. So, hay algo bien extraño aquí, definitivamente no se ve bien, de que traemos una persona a hacer un trabajo, el hombre denuncia que hay cosas feas y las personas entonces encargadas de su empleo no lo pueden votar, los comisionados, pero sí pueden votar al administrador y le dicen al administrador, vota al jefe de la policía. Y si el administrador no vota al jefe de la policía, lo votan a él. Wow. ¿Me explico? Definitivamente es bien, bien extraño. Esto fue lo que el comisionado Manolo Reyes le dijo ayer a Sheldon Fox del Canal 7. And are they not to feel like this is another example of the old Miami Guard flexing its muscle, telling a newcomer, an outsider, you've challenged us, so it's time to go. Tú no
94.9 desde el centro de tránsito. Auspiciado por los abogados de accidentes Energer y Levine. Llama 1-800-747-3733. You were hired by the mayor and the city attorney bypassing a process that was established by us and city commission, the administrator, the city manager. Muy buena pregunta de parte de Sheldon Fox a Manolo Reyes, el comisionado. Él le pregunta, bueno, que el miamense que está viendo esto y dice, pero esto no es más de lo mismo, la vieja guardia que no permite un cambio y traen una persona de afuera a rectificar los problemas. Esta persona subraya diferentes casos de corrupción en donde ustedes están involucrados y ustedes entonces lo hacen desaparecer. Y dice Manolo Reyes, bueno, no, tú lo estás viendo mal. Chief Acevedo quiso tratar de traer su, implementar aquí lo que hizo en Houston y eso no fue aprobado por nosotros, la comisión, y como habíamos acordado con el administrador ni el alcalde de cómo íbamos a elegir un jefe de la policía. Definitivamente no se ve nada bien. Lo que sufren verdaderamente es la comunidad primordialmente y los residentes y los oficiales que diariamente tienen que poner su vida en riesgo y está metido toda esta cuestión de la política. Y por eso la política no debería estar metido en estos asuntos de la policía. Me da mucha pena lo que está sucediendo verdaderamente, porque yo pienso que Arturo Acevedo es un hombre bueno, no es perfecto y que tenía muy buenas intenciones. Qué fea situación. Son las 6:54 minutos y ya regresamos. Todos los días pongo mi radio y oigo. Gracias. Un show buenísimo. Thank you. Instructivo. Enrique Santos. Call me now. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Por tu 94.9. Everybody go to iHeartRadio Fiesta Latina a las 7:40 minutos. Yo lo paro y tú lo terminas y te regalo tus boletos para iHeartRadio Fiesta Latina este próximo sábado en el Amway Center de Orlando, Florida. No te lo pierdas, it's coming up at 7:40. Son las 7:05 minutos, hoy es martes. Se siente como un lunes. Good morning, everybody. Happy Tuesday. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19 que añadiría una nueva arma fácil y sencilla de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la FDA, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todas las demás ya sabemos que son inyectadas o que van vía intravenosa. Southwest Airlines canceló ayer lunes cientos de vuelos luego de un fin de semana feriado de interrupciones serias en su servicio. A media mañana de ayer lunes, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y cerca de 600 vuelos más registraban retrasos. Ahora, la aerolínea señaló que los problemas se deben a un control de tráfico aéreo y las malas condiciones, eso generaron desafíos operativos durante el fin de semana que obligaron la cancelación de 1,900 vuelos, o sea, 2,000 vuelos el sábado y el domingo. Pero si le preguntas a los empleados y los pilotos, en particular y las tripulaciones, ¿no?, las azafatas, otras personas dicen que esto es en protesta, que muchos de los empleados no fueron a trabajar por la vacuna obligatoria, que ahora el gobierno está diciendo que los empleados federales se tienen que vacunar o que se tienen que hacer la prueba una vez por semana, y muchas personas que trabajan para la aerolínea no lo quieren hacer. Así es, el IRS aún tiene devoluciones de impuestos pertenecientes al año fiscal del 2020 que sigue retrasado. El Servicio de Rentas Internas argumenta que hay retrasos en la revisión de declaraciones de impuestos individuales y además señala que ha tenido que lidiar con los cheques de estímulo y los sobrepagos de impuestos por beneficios de desempleo. Una de las principales razones de la demora es el poco personal con el que cuenta el IRS, ya que cada solicitud tiene que ser procesada a mano. La empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de géneros de sus juguetes después de que una encuesta realizada a niños, niñas y a sus padres descubriera que los niños no juegan actividades de crianza por sentirse avergonzados y que el juego de la infancia incide directamente en las carreras profesionales que eligen estos niños. Lego, además, ha empezado a aprobar todos sus juguetes en niños y las niñas también, y a la vez que incluye cada vez más modelos femeninos para incluir más a las niñas.
Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. ¡Enrique! And now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, especialmente si eres un educador. McDonald's toda esta semana está ofreciendo comidas, free food, comida gratis en agradecimiento a los maestros de todos los Estados Unidos. Dura hasta este viernes, el 15 de octubre. Los educadores simplemente tienen que mostrar su ID de trabajo para recibir su comida completamente free. Esto incluye las papitas fritas, el sándwich, un Egg McMuffin en la mañana o con bacon, egg. Oh my God, I'm hungry, Gina, I'm hungry. Free food at McDonald's for all our teachers, all our educators, verdaderamente se lo merecen. Great work to all our teachers. Gracias. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Mañana es miércoles y viene siendo el sexto y último episodio de SOS Cuba, The Podcast. El cantante cubano Yotuel explica para él qué significa Cuba. Para mí Cuba es vida. Para mí Cuba es casa, es tierra. Y a mí me hace llorar, brother, sinceramente, ver las injusticias que están sufriendo los cubanos, ver todo esto que está pasando y que está a la vista de todo el mundo, y es como si como nos quieren hacer entender como si no existiera. Si no es por los cubanos que estamos fuera y estamos sin descansar y sin dormir diciendo está pasando, ya esto se hubiera olvidado. Eso es Cuba The Podcast, lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio, también lo puedes ver en mi canal de YouTube, Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa a un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida. Entonces ya yo tengo esto más o menos, lo había hablado con ella. Y ella todavía quedó un poco dudosa, pero como que estaba de acuerdo, como que no. Pero bueno, ahí está. Ok, buen gancho para una clavada telefónica. Llamando a Tania, la esposa de Carlos. ¿Aló? Sí, con Tania, por favor. ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Ya tenemos todo coordinado para el hospedaje. El cuarto, hablamos con su esposo Carlos, pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa. Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada. Bueno, pero esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto, porque ya esto está... Mañana llega el estudiante. ¿Cómo así? Si mi esposo está trabajando y no me ha dicho nada. Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo. Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí. ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí. ¿El wifi de alta velocidad? Sí. Okay, ¿aire acondicionado a 60 grados? Ok. All right, muy bien. Nada más estoy confirmando aquí. Voy a enviar también unos papeles, me hace falta que usted firme también. Ok, ¿y de qué país es este muchacho y cuántos años tiene? Ah, es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física. ¿What? Yeah. Eso fue lo que tu esposo eligió. Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a ser eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino. Dame un segundo, que mi asistente tiene contacto con su esposo, que está aquí también en la línea. Ya, yeah. Pues es que esta información me hace falta ya. ¿Aló, Carlos? ¿Aló? Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. Tengo su esposa Tania y ella confirmó los puntos que me hacía falta confirmar. Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos. O sea que me hace falta que el cuarto esté preparado para tonight, esta noche. Ahí tiene a su esposa, no, que no, tiene alguna duda. No hay problema, Gilberto. De todas maneras, no, ese cuarto siempre está vacío. Está preparado para cualquier guest, cualquier cosa. Eso está bien. Oh, ok, pero me hace falta que... ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor, lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa, o sea, es una renta que y ya está. Ya le pero no lo concretamos, no contaste conmigo y tomaste la decisión con gusto. ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella. Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está. Y me dejó en mi casa de 22 años, no. Sí, es que ahora no se puede echar para atrás. ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda. Ya todos los contratos están hechos, todo está firmado. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo es un contrato de un año? ¿Qué pasa con la cabeza?
parada, estudiante modelo, linda, preciosa, carandosa, y no me da parada, no me da parada. Mamá, eso es una niñita, eso es una niña, esta niña necesita ayuda, por favor, estate tranquila, ¿qué te pasa? Sí, niñita, mi... No puede ser eso, Carlos, no puede ser. Mamá, si tú no sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cuál es tu problema, cuál es tu complejo? No, ¿qué complejo de qué? Que no me quiero en mi casa, te dije ya que no, no hay... Oye, Gilberto, discúlpame, compadre, pero sí, por las malas palabras, pero es que me... Están ya, Gilberto está en la línea, es una persona que me contactó y me hizo el negocio, yeah, por favor. Compórtame. Y a mí, ¿qué importa, Gilberto, ni la venezolana, ni el avión, ni el año, ni el dinero? No me importa nada. Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche. Es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh my God. Yo lo I love you, mami. Mami, te amo. I love you. I love you, mami. Te quiero. I love you too, mami. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Buenos días, familia. Oye, la empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de género de sus juguetes. Y quiero saber entonces, ¿con qué juguete jugabas tú cuando niño y qué impacto tuvo en tu niñez? Lego está diciendo que en este estudio de que los juguetes con que juegan los niños tienen impacto en qué tipo de ser humano se desarrollan en el futuro. So, quiero saber, ¿con qué juguete jugabas cuando niño y qué impacto tuvo en tu niñez? ¿Con qué juguete están jugando tus hijos ahora? ¿Cuál es el favorito de ellos también? ¿Y qué impacto está teniendo la actitud de ellos o en el crecimiento de ellos, en el desarrollo de ellos, su actitud también? 844-YES Enrique, 844-937-3674 on the text line 238-13-8-13. Buenos días. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. Buenos días, familia. Soy Enrique Santos. Recuerda que a las 7:40 minutos te regalo tus boletos para iHeartRadio Fiesta Latina con Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. It's coming up at 7:40. Familia, buenos días. El show de Enrique Santos. Feliz amanecer. Gracias por escucharnos. Streaming live enriquesantos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Si tienes tu smartphone ahí al lado, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también YouTube live en vivo en estos momentos. Simplemente busca Enrique Santos en Twitter, Facebook o YouTube y aquí nos puedes ver, escuchar y también ver, escuchar y opinar. ¿Con qué juguete jugabas cuando eras niño y cómo impactó tu niñez? Estamos hablando de esto esta mañana porque me llama la atención de que Lego está haciendo ahora todos los juguetes de ellos gender neutral. Y esto para que los niños, las niñas y los niños no se sientan como que, estás jugando con uno que es un boy o es un girl, no importa. Y para impulsar también de que las jóvenes, que las niñas no vean que todos los policías que veo son hombres o todos los astronautas que veo son varones y no hay niñas que son astronautas o policías o bomberos y no significa que, o eso significa que yo no puedo llegar un día a ser una de estas profesiones. Gina, ¿tú crees que esto impacta verdaderamente? El estudio dice que sí. El estudio de Lego dice que los juguetes con que juegan los chamacos impacta quiénes son ellos y su desarrollo en el futuro. Gina, ¿estás sí, de acuerdo? Tiene que ser. Ahora también, por ejemplo, ahora que estabas diciendo de las profesiones, tenemos la idea de que las enfermeras todas son mujeres. Hay mm-hmm. muchos enfermeros y no toda la right. gente tiene que usar el color rosa distinguido hacia la mujer y el azul hacia el hombre. Eso es lo que se quiere evitar. Yo de niña, por ejemplo, si mis primos tenían su G.I. Joe, sí los agarraba a besos con mi Barbie, por ejemplo. Sí hacía, pero casi siempre, pues sí tenía muñecas. Ponía la muñeca a jugar cosas de adulto. Enrique, ese no es el tema. Pero Gina me las jugaba ingeniaba. Las canicas.
También era un poco tomboy, sí, pero yo creo que eso no define tu sexualidad. Pero espérate, aquí no estamos hablando no solamente de tu sexualidad. Para algunas personas lo ven, o sea, con un niño no puede estar, no debe de estar jugando con una Barbie porque puede desarrollarse como que se convierta gay en el futuro. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Son etapas de la vida también. Lo que sí estoy de acuerdo, que como ahora me pongo a analizar el estudio de Lego, yo como chamaco me encantaban los Hot Wheels. Ajá. Y yo hacía, así los, ¿cómo se llama? Ciudades. Y ponía y hacía diferentes negocios y ponía los carritos y los bomberos y los departamentos. Y ahora me doy cuenta, como adulto, soy una persona que pienso de esa misma manera como yo jugaba cuando chamaco. O sea, muy organizado. ¿Me explico? Y como que, like, ¿cómo le dice? Compartments. Harold, compartmentalize. Compartmentalize. Ajá. ¿Cómo es, Harold? ¿Cuál es la palabra? Compartmentalize. Oh, pues. Exacto. Bueno, sí, donde en tu mente pones diferentes departamentos. Ajá. Para organizarte mentalmente. Y no sé si eso tiene sentido. I'm not even making sense. I can't even understand myself. 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Según el estudio, el 71% de los niños encuestados temen que se burlen de ellos si están jugando con un juguete que no es de su género. Julio, ¿tú con qué jugabas, Julio, en Nicaragua? A la cocinita. A la cocinita, no, a escaparme de la casa. Con canicas, no sé, igual, canicas, carritos. Oye, a perseguir a las gallinas, sus abuelitos. No, las gallinas. Espérate. Gina, maybe fuiste tú que te quedaste en una finca, pero sí. Yo no, así yo que déjate sí, de eso. Sí, mi abuelita. Oye, tenía gallinas y era muy divertido. Pero fuera de relajo, esto está muy interesante. Que nos llame alguna persona que jugaba con gallinas cuando chamaco, que ahora es granjero. O con qué jugaba, por ejemplo, Ron McGill de Zoo Miami, que es conocido nacionalmente, aparecía mucho en el Sábado Gigante con Don Francisco. Mm-hmm. Yeah. ¿Con qué jugaba Ron McGill, que ahora corre un zoológico? ¿Con qué jugaban los presidentes? ¿Me explico? Uh-huh. ¿Con qué jugaban? El dinero ajeno. No, ahí está hablando de Monopoly. Ese es el problema de todos los políticos, ¿no? 844 YES ENRIQUE, Julio. Es una buena movida para la compañía. Te digo por qué. Porque muchas de estas compañías se basan en vender productos that they target boys, they target girls, igual que las marcas como shampoo, desodorante, yeah. Igual. All right, ahí está Juan. Juan es carpintero. Juan se comunica desde City Beautiful, Coral Gables. Juan, ¿tú jugabas con qué cuando niño? Buenos días, equipo. Mira, gracias a ustedes yo descubrí por qué yo hoy día soy carpintero. Bueno, soy handyman. ¿Qué sucede? Uh-huh. Yo no sé, bueno, tú no viviste en Cuba, pero a lo mejor ¿has escuchado hablar que es una chimichana? He escuchado chimichanga de México. Chimichanga. No, la chimichanga en Cuba es como una especie de patineta, ¿ves? Pero, ¿qué sucede? La hacíamos con caja de bola. Si no había caja de bola, cogíamos las latas de puré de tomate y las aplastábamos para ponerla redonda y eso lo usábamos como rueda. Okay. Y le poníamos en las dos ruedas adelante. Poníamos que la podíamos girar con un tornillo en el medio y ajá, la agarrábamos de una cuerda y la tirábamos loma abajo y ahí nos agarrábamos todos. Entonces, ¿qué sucede? En Cuba antes se daban tres juguetes por niño, ¿ves? Pero no todo el mundo tenía la posibilidad de coger los juguetes porque éramos uh-huh. demasiado, nosotros siempre hacíamos los últimos. Right. Y a mí siempre me tocaba las canicas, palitos chinos, parchitos, uh-huh. esas boberías. Y entonces teníamos que hacer esta chimichana. Y entonces de ahí, repararlas, y se rompían, repararlas. Bueno, de ahí vino que soy carpintero, que soy handyman. Uh-huh. Ve, me dedico a eso, a reparar wow. todo lo que veo. He's an engineer. Y eres un ejemplo perfecto de este estudio de Lego, que sí, con los juguetes que uno juega de chamaco, tiene sí un impacto en tu vida como adulto y qué terminas haciendo profesionalmente. Juan, gracias por llamar. Harold, ¿tú con qué jugabas, por ejemplo? Yo era fanático de coger a hacer los model airplanes. Ajá. ¿Sabes que te lo venden en pedacitos? Tú coges y lo pegas, whatever. Them. I used to build them. Y yo terminé, you know, metiéndome en mecánica de aviación, you know, en el Marines. Y después de eso me hice, I was working building aircraft engines. So it does. I ended up doing what I, you know, cuando era chamaquito eso.
So what you play with as a kid more than likely has a big influence on what you end up studying or being as an adult. Ahí está Ramón, de North Miami Beach. ¿Cómo está Ramón? ¿Con qué jugabas cuando chamaco? Ramón. No te voy a mentir, yo no jugaba con nada, yo siempre andaba de castigo. I was a badass. And how much time in jail? Era niño HP. You were just a bad kid, huh? I was probably punished from like third grade to like sixth grade, maybe seventh. Read a lot of books as a kid, so I'm not gonna lie, but reading books is important because it helps me a lot with my vocabulary. Very good. So tu vocabulario se ha desarrollado, te portabas mal como chamaco, tus padres no te dejaban jugar mucho con los juguetes, pero terminaste leyendo y tienes un vocabulario desarrollado hoy en día, dado a que leías mucho cuando niño. Sí, pero Enrique, él jugaba brinca la correa. Cada vez que le daba un correazo, él brincaba. ¡Ay! Another time, he would play jumping rope and he motivated by something else, right? So, Ramón, esta cuestión, esta iniciativa del Lego, you think it's a good idea or a bad idea? I think they're kind of losing sight of what's important. Legos are a toy for kids that develop their motor skills, and mm-hmm. I think that's something that they need to just continue focusing on and just making sure that the toys are good for child development instead of making it about boys and girls. Like, kids can be whatever they want to be, and as long as they have that mentality, they'll go far in life. 100%, but don't you think, in my opinion, I think Lego does good instead of doing all the firemen as men, including some women there too. So if there's a young girl that sees a fire woman, you know, they're like, oh man, I can grow up to be a fire woman too. In that aspect, yeah, it's fine to have girl firefighters and male medical doctors. It's just, I feel like maybe they're losing sight of what's important and just making sure that the toy is still a good toy for kids to develop their motor skills. There you go, buddy. Muchas gracias. 844. Yes, Enrique. Dime, Harold. Aquí tenemos que ver también que los padres, esta es la parte donde el padre tiene que decirle, bueno, mira, te gustan the firefighters. You could be a firefighter too if you're a girl. Y no esperar que lo mismo Lego críen a sus hijos. You know, right, but... Es una cosa que los padres te los digan a los chamacos y otra cosa que los chamacos lo vean reflejado. Igual que una niña que ve una muñeca, que todas las muñecas son blancas y si ella es negra, dicen, wow, no hay muñecas negras. Why? Es importante que los chamacos se vean reflejados también en el mundo que los rodea. 844, yes, Enrique, I'm at text line 238-13-2-3-8-1-3. ¿Con qué juguete jugabas? ¿Con qué juguete jugabas cuando eras niño? ¿Y cómo impactó tu niñez? Extreme, ¿tú con qué jugabas? Barbie. No, ¿sabes qué? Yo lo mío era todo lo que tenía que ver con carros. Mi papá es mecánico desde creo que 10 o 11 años. Y fui a la escuela, estudié hojalatería. Some people call it chapistería. Chapistería. Yeah. You know, and then I just became a DJ and I had nothing to do with cars. And he used to play eating. So you're the anti-study. I'm the anti-study. Y honestamente, como dijo Ramón, los Legos ayudan con el motor skills de los niños. Y con los walking skills de los padres. Oh, que no vayan a pisar un Lego. Muchachos, tú pisas un Lego de eso a las 2 de la mañana. Y también te desarrollas en el vocabulario. Porque empiezas a decir todo tipo de malas palabras y en diferentes idiomas también. Pisar un Lego no es fácil, papi. Buenos días. Ritmo, J Balvin and the Black Eyed Peas. Balvin estará con nosotros este próximo sábado. iHeartRadio Fiesta Latina este sábado 16 de octubre en el Amway Center en Orlando, Florida. It's going to be awesome. Tickets still available. Ticketmaster.com. También visitando iHeartFiesta.com. Buenos días, feliz amanecer. Estamos hablando de los juguetes y cómo marcaron tu vida. O sea, ¿con qué juguetes jugabas cuando niño y qué impacto tuvo en tu niñez? ¿Y con qué juguetes están jugando ahora tus hijos? 844-937-3674, 844-937-3674. A ver, ex, who do we have there? Tenemos por aquí a Rey de Rochester, en Nueva York. Rey, Rochester, New York. Rey, ¿con qué jugabas de niño y qué terminaste? Buenos días, papi. ¿Con qué juguetes jugabas cuando chamaco y qué impacto tuvo en tu vida? Pues mira, yo cuando chamaco era un poco introvertido, todavía lo sigo siendo, pero anyway, pues jugábamos Monopolio y cosas de siempre me gustaba ganar, siempre me gustaba ganar,
y estar montado. Entonces eso como que se arraigó dentro de mí. Cuando seguí creciendo, pues me desvié por la vida fácil, ¿tú me entiendes? Y pues pegué a bregar con cosas que no tenía que bregar y me pillaron y tuve 10 años de mi vida preso. Wow, oh man, diablo. Ya. Pero chequéate, estando preso, este es donde se pone bueno, estando preso aprendí de una mala situación sacar algo bueno y cogí, tú me entiendes, un par de training de trabajo, tú me entiendes, como a ser electricista, plomería, carpintería, y ahora mismo me gano la vida con trabajando, tú me entiendes. Very good. Hay alguien escuchando, gracias por llamar, bro. Hay alguien escuchando que jugaba Cops and Robbers, que jugaba o de vaquero indio y terminó siendo un delincuente o robando su banco. Yo jugaba mucho con mi primo Luis. Jugábamos chips de California Highway Patrol, ¿te acuerdas? Poncherello, Johnny Poncherello, Eric Estrada. Veíamos ese show religiosamente y en nuestras bicicletas nos compramos unos walkie-talkie y estábamos por todas Hialeah dando vueltas como si fuésemos policías. Y en la vida real terminamos siendo ambos policías. So, it does, sí impacta con los juguetes y lo que tú juegas. Sí impacta tu para mí es fascinante lo que ha hecho Fisher Price y que se han demorado tanto tiempo ahora para sacar esta información. Si nos acaba de sintonizar, es not Fisher Price, Lego. Thank you. La compañía Lego están incluyendo, por ejemplo, cuando ves todos los Legos de machos, todos los policías y los bomberos, también están incluyendo mujeres para que las niñas se sientan, okay, como identificadas, como que yo también puedo ser, o algún día bombero, puedo ser esa profesión también, que ese trabajo no es exclusivo para los machos, para los hombres, para los varones. Hay alguien escuchando ahora mismo que se crió jugando con un Fisher Price Kitchen, que terminó ahora siendo un chef. Mira. ¿Cómo se llama? Gordon Ramsay. 844, yes, Enrique. Ahí está Roberto, dice que... Está molesto Roberto porque dice que no le gusta que los machos jueguen con Barbies. ¿Ok? Adelante, Roberto. Sí, oye, mira, Riquito, bro. Los varones no pueden jugar con Barbies, bro, porque lo que van a crear es un gay, chico. Y el tipo se molestó conmigo y perdimos la amistad. Y se lo digo a cualquiera, los niños no pueden jugar con juguetes de hembra, brother. Bueno, Roberto, es que no entiendo por qué tu amigo se molestó conmigo. Y es que es imposible no molestarse de que una persona hoy en día con la ciencia, con el avance del ser humano, ya no estamos en los tiempos de los picapiedras, piensen de la manera que tú pienses. Y que ofendas así tan libremente y que le digas pato a la gente. Eso es inaceptable, Roberto. El problema lo tienes tú, mi hermano. No, Enrique, pero es que si lo estás criando así de chiquito, ¿cómo tú le vas a poner a un niño varón? Coño, ponle juguete carpintero, ponle juguete de plomero, ponle juguete de electrónica. ¿Cómo tú le vas a dar a un niño chiquito juguete de hembra, caballo? Tú sabes, hacen que sea cuando sea grande, pero no se lo incluye a tú de chiquito, se lo mete en la cabeza, hermano. Pero ¿qué es de hembra y qué es de hombre? Eso es lo que nos quiere, esa es la lección del día, que en realidad cualquier persona puede ser... Una Barbie. No, pero... Como un niño va a estar jugando con Barbie. Tiene a Ken, y Ken no es gay. Bueno. Ken también. That you know of. Ken es más gay que Barbie. Diablo. Bueno, pero ni siquiera es el tema del día de hoy. Pero bueno, Roberto, no. No, pero mira, yo cuando chiquito me metí, le dije a la gente que yo arreglaba equipo electrónico, y una pila de gente me llevaron equipo y los quemé de todo. Me tuvieron que mandar para casa de mi papá a vivir porque le quemé una pila de gente y me querían matar. Dale, Roberto, gracias por escucharnos, número uno. Y número dos, te pido de que reflexiones un poco y que seas un poco más respetuoso en vez de decirle a la comunidad gay o a una persona que tenga una orientación sexual distinta a la tuya, disminuir a esa persona o insultarlo de esa manera, decirle patos así, despectivamente, porque eso es parte del problema, Roberto. Tenemos que aprender. Yo entiendo si tú no quieres que tus hijos jueguen con esa cuestión y que tú seas de esa manera de pensar, pero también hay que ser un poco más, o sea, pensar un poco más con el corazón, pienso yo. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. ¿Con qué juguete jugabas cuando chamaco y cómo impactó tu niñez, tu desarrollo, y qué terminaste estudiando ya como adulto también? Puedes seguir opinando en las redes sociales. Enrique Santos en Facebook y en Instagram. El show más escuchado por tus artistas favoritos. Soy Luis Fonsi y escuchas a mi brother Enrique Santos. Tus boletos para Fiesta Latina los tiene Enrique Santos.
Yes, baby. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Este próximo sábado en Orlando, Florida, de Amway Center. It's iHeartRadio Fiesta Latina live en persona. J Balvin, Wisin y Yandel, Prince Royce, Nati Natacha, Zion y Lennox, Lunay, también estará Mariah Angelique y recibiendo el iHeartRadio Corazón Latino Award, Luis Fonsi. Vamos a jugar Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. 844-YES Enrique, te quiero regalar tus boletos para iHeartRadio Fiesta Latina. All you gotta do is be caller number 4. Tienes que ser la llamada número 4 al 844-937-3674. La mezcla fuego es on con DJ Extreme por tu 94.9, número uno para hits de hoy. Extreme, que no tienes, macho. Vámonos con música de Nati Natasha junto a Becky G right here, sin pijama. She's probably gonna sing this one. She's probably gonna sing it. She's gotta do it. Sonando pero, right now. Pero va a estar con pijama porque Rafi Pina no creo que la va a permitir cantar en pijama. Bueno. O sin pijama, mejor dicho. Quizá va a estar modelando la nueva ropita de Pinarazzi ahí en tarima. Vamos, yo sé que quieres estar con nosotros. Probably 844, yes, Enrique, buscando la llamada número 4 para que puedas participar en Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. Yo pedí un trago, ya, ya. La mezcla fuego con DJ Extreme por tu 94.9, número 1 para hits de hoy. Ahí está María, que es la llamada número 4. Tiene la oportunidad de participar ahora en Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿estás despierta? Sí. ¿Trabajaste ayer? Sí, y estoy camino al trabajo ahora también. Ah, ok, no descansaste ayer. Entonces, para ti es un martes normal para ti. Sí. Ok, y tienes tremendo ánimo por lo que puedo escuchar. No he tomado café. Bueno, María, vamos a ver si levantamos ese ánimo y cambiamos tu día y te lo mejoramos. Esto es Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. Felicidades porque eres la llamada número 4 y si terminas la canción correctamente, te voy a regalar un par de boletos para que vayas a iHeartRadio Fiesta Latina este próximo sábado en el Amway Center de Orlando, Florida, con J Balvin, Wisin y Yandel, Prince Royce y muchos más. María, esto es Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. Okay. Escucha. Yo pedí un trago y ella la botella. Fácil. Abusa siempre que estoy con ella. Yo le doy un trago y ella la botella. Wow. Abusa siempre que estoy con ella. Hey. ¿Cómo es? Abosteza siempre que estoy con ella. María. María, yo no estoy tan muy convencido que a mí me gustaría tomar contigo. Como que sería, creo que el depressing. Dice María. ¡Qué malo! Ay, tú sabes lo que vamos a tener que tomar. La que está al lado de ella, sí. Me hace falta dos o tres pastillas. No, pastillas no, se duerme. María, te acabo de ganar los boletos para iHeartRadio Fiesta Latina. Yeah, yeah. Yeah. María, óyeme, felicidades. Vas a ver a J Balvin, a Wisin y Yandel, a Prince Royce, a Nati Natacha, a Zion y Lennox, a Lunay, a Luis Fonsi, próximo sábado en el Amway Center de Orlando, Florida. Thank you. María, todos en el mismo tono, qué rico. María, te acabo de ganar la lotería. Ay, qué bueno. Wow, muchas gracias. No, qué rico. Oh my God. María, te estoy fastidiando. Que tengas buena semana, mejor día. Nos vemos el sábado en el Amway Center, iHeartRadio Fiesta Latina 2021. Me gusta. Muchas gracias. Aguanta la línea. María de Coral Gables, gracias por llamar. Y que tengas buen día. 20% la posibilidad de lluvia en el día de hoy. Crispy Cream Donuts en Hialeah, 16th Avenue, West 49th Street. Está on fire. Ahí está Steph. Con su maquinón, 16 Avenida y la 49 Calle en el West de Hialeah, la ciudad que progresa. Steph se encuentra en el Krispy Kreme Donuts de Hialeah con muchos regalos para ti. Puedes pasar por ahí y también puedes opinar con el micrófono abierto, por supuesto. Krispy Kreme Donuts en Hialeah, 16 Avenida y la 49 Calle del West en Hialeah, la ciudad que progresa. A las 8:40 minutos te voy a regalar más boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina este próximo sábado en el Amway Center de Orlando, Florida. Puedes ir a iHeartFiesta.com, iHeartFiesta.com para más detalles. También puedes comprar tus boletos en Ticketmaster.com. Ticketmaster.com. Good morning. We'll be right back. Happy Tuesday. Buenos días. Gracias por existir, caballero. Me hacen alegrarme la vida todos los días. Enrique Santos. Llámame a mí. Solo entretenimiento y hits. Enrique Santos por tu 94.9.
más si visitarte puedo. Ozuna, te soñé de nuevo. En tu 94.9, número uno para hits de hoy. Recuerda que a las 8:40 te vuelvo a regalar boletos para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina con Yo Lo Paro y tú lo terminas. Feliz martes, son las 8:04. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría una nueva arma fácil y sencilla de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la FDA, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todas las demás ya sabemos que son inyectadas o que van vía intravenosa. Southwest Airlines canceló ayer lunes cientos de vuelos luego de un fin de semana feriado de interrupciones serias en su servicio. A media mañana de ayer lunes, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y cerca de 600 vuelos más registraban retrasos. Ahora, la aerolínea señaló que los problemas se deben a un control de tráfico aéreo y las malas condiciones. Eso generaron desafíos operativos durante el fin de semana que obligaron la cancelación de 1,900 vuelos, o sea, 2,000 vuelos el sábado y el domingo. Pero si le preguntas a los empleados y los pilotos, en particular las tripulaciones, ¿no?, las azafatas, otras personas dicen que esto es en protesta, que muchos de los empleados no fueron a trabajar por la vacuna obligatoria, que ahora el gobierno está diciendo que los empleados federales se tienen que vacunar o que se tienen que hacer la prueba una vez por semana, y muchas personas que trabajan para la aerolínea no lo quieren hacer. Así es, el IRS aún tiene devoluciones de impuestos pertenecientes al año fiscal del 2020 que sigue retrasado. El Servicio de Rentas Internas argumenta que hay retrasos en la revisión de declaraciones e impuestos individuales y además señala que ha tenido que lidiar con los cheques de estímulo y los sobrepagos de impuestos por beneficios de desempleo. Una de las principales razones de la demora es el poco personal con el que cuenta el IRS, ya que cada solicitud tiene que ser procesada a mano. La empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de géneros de sus juguetes después de que una encuesta realizada a niños, niñas y a sus padres descubriera que los niños no juegan actividades de crianza por sentirse avergonzados y que el juego de la infancia incide directamente en las carreras profesionales que eligen estos niños. Lego, además, ha empezado a probar todos sus juguetes en niños y las niñas también, y a la vez que incluye cada vez más modelos femeninos para incluir más a las niñas. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. ¡Enrique! And now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, especialmente si eres un educador. McDonald's toda esta semana está ofreciendo comidas, free food, comida gratis en agradecimiento a los maestros de todos los Estados Unidos. Dura hasta este viernes, el 15 de octubre. Los educadores simplemente tienen que mostrar su ID de trabajo para recibir su comida completamente free. Esto incluye las papitas fritas, el sándwich, un egg McMuffin en la mañana o con bacon, egg. Oh my God, I'm hungry, Gina, I'm hungry. Free food at McDonald's for all our teachers, all our educators, verdaderamente se lo merecen. Great work to all our teachers. Gracias. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Mañana es miércoles y viene siendo el sexto y último episodio de SOS Cuba, The Podcast. El cantante cubano Yotuel explica para él qué significa Cuba. Para mí Cuba es vida. Para mí Cuba es casa, es tierra. Y a mí me hace llorar, brother, sinceramente, ver las injusticias que están sufriendo los cubanos, ver todo esto que está pasando y que está a la vista de todo el mundo, y es como si no, como nos quieren hacer entender como si no existiera. Si no es por los cubanos que estamos fuera y estamos sin descansar y sin dormir diciendo está pasando, ya esto se hubiera olvidado. Eso es Cuba The Podcast, lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio, también lo puedes ver en mi canal de YouTube Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa a un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida. Entonces ya yo tengo esto más o menos, lo había hablado con ella. Y ella todavía quedó un poco dudosa, pero como que estaba de acuerdo, como que no. Pero bueno,
Ahí está. Ok. Buen gancho para una clavada telefónica. Llamando a Tania, la esposa de Carlos. ¿Aló? Sí, con Tania, por favor. ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Ya tenemos todo coordinado para el hospedaje. El cuarto, hablamos con su esposo Carlos, pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa. Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada. Bueno, ver esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto, porque ya esto está... Mañana llega el estudiante. ¿Cómo así? Si mi esposo está trabajando y no me ha dicho nada. Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo. Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí. ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí. ¿El wifi de alta velocidad? Sí. Okay, ¿aire acondicionado a 60 grados? Ok. All right, muy bien. Nada más estoy confirmando aquí. Voy a enviar también unos papeles, me hace falta que usted firme también. Ok, ¿y de qué país es el muchacho y cuántos años tiene? Ah, es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física. ¿What? Yeah. Eso fue lo que tu esposo eligió. Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a ser eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino. Dame un segundo, que mi asistente tiene contacto con su esposo, que está aquí también en la línea. ¿Ya, mamá? Ya. Pues es que esta información me hace falta ya. ¿Aló, Carlos? ¿Aló, aló? Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. Tengo su esposa Tania y ella confirmó los puntos que me hacía falta confirmar. Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos. O sea que me hace falta que el cuarto esté preparado para tonight, esta noche. Ahí tiene a su esposa, no, que no, tiene alguna duda. No, no, no hay problema, Gilberto. De todas maneras, no, ese cuarto siempre está vacío. Está preparado para cualquier guest, cualquier cosa. Eso está bien. Oh, ok, pero me hace falta que... ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor, lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa, o sea, es una renta que y ya está. Ya hablamos, pero no lo concretamos, no contaste conmigo, no se la decisión con gusto. ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella. Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está. Y me dejó en mi casa de 22 años, no. Sí, es que ahora no se puede echar para atrás. ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda. Ya todos los contratos están hechos, todo está firmado. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo es un contrato de un año? ¿Qué pasa por la cabeza, Carlos? Venezolana, estudiante modelo, linda, preciosa, carandosa, y no me da la gana, no me da la gana. Mamá, eso es una niñita, eso es una niña, esa niña necesita ayuda, por favor, estate tranquila, ¿qué te pasa? Sí, niñita, mi... No puede ser eso, Carlos, no puede ser. Mamá, si tú no sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu complejo? No, ¿qué complejo de qué? Que no me quiero en mi casa, te dije ya que no. No hay en mi casa. Oye, Gilberto, discúlpame, compadre, pero sí. Por las malas palabras, pero es que me... Están ya, Gilberto está en la línea, es una persona que me contactó y me hizo el negocio, ya. Por favor, compórtame. Y a mí que no importa, Gilberto, ni la venezolana, ni el avión, ni el año, ni el dinero, no me importa nada. Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche. Es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh my God. I love you, mami. Mami, te amo. I love you. I love you, mami. Te quiero. I love you too, mami. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right. Buenos días, everybody. 844 Yes, Enrique. ¿Con qué juguete jugabas tú de chamaco? ¿Y cómo impactó lo que terminaste estudiando o haciendo como adulto? ¿Y con qué juguete están jugando tus niños hoy en día? Muchos están molestos también con Roberto, que llamó hace un rato y que metió este comentario fuera de lugar. Sí, oye, fuera de lugar. Y los varones no pueden jugar con Barbie, brother, porque lo que van a crear es
un gay chiquito por gusto, compadre. Yo tuve un amigo mío que el niño jugaba con una amiguita que era vecina y jugaba con papi, y se lo dije al amigo mío: oye, compadre, vas a criar a tu hijo pato, compadre, que lo que te pasa, tú estás loco, que... 844 Yes Enrique, fuera de lugar, obviamente, su comentario. Mucha gente molesta. 844 Yes Enrique, on the text line. También puedes opinar. 23813-238-13. Buenos días. 844-937-3674. Llama. 844-937-3674. Llama. La carita de inocente, Prince Royce en Mike Towers. Well, it's also going to be Prince Royce at our iHeartRadio Fiesta Latina este próximo sábado. Y te voy a regalar los boletos a esta hora, a las 8:40 con Yo Lo Paro y Tú Lo Terminas. Buenos días, Tú 94.9. Número uno para hits de hoy. Feliz martes. Let's go. Mike Towers. Royce. Si te digo que te amo, keep out the me. Buenos días. Ahí escuchas a J Balvin, que estará con nosotros en nuestro iHeartRadio Fiesta Latina 2021 este próximo sábado. Este sábado 16 en el Amway Center de Orlando, Florida. I'm live on my IG. Saludos a todo el mundo en mi Instagram. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Lego está siendo gender neutral y está incluyendo Legos también donde hay mujeres, muchachas también en diferentes profesiones como bombero y policía y demás, para que las niñas se vean reflejadas. Y han hecho un estudio que dice que los juguetes con cual jugamos cuando niños directamente impacta qué profesión estudiamos o queremos hacer cuando adulto, impacta nuestras vidas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Con qué juguete jugabas tú cuando chamaco? ¿Y cómo impactó lo que terminaste haciendo como carrera o tu vida como adulto? ¿Qué influencia tuvo ese juguete? Y también, ¿con qué juguete están jugando tus chamacos hoy en día? 844-YES-ENRIQUE, 844-937-3674. Hay alguna gente, Gina, que están bien molestas, obviamente, y yo también, con el comentario de este hombre que llamó hace un ratico también. Sí, oye, mira, Riquito, bro, los varones no pueden jugar con Barbie, bro, porque lo que van a crear es un gay chiquito por gusto, compadre. Yo tuve un amigo mío que el niño jugaba con una amiguita que era vecina y jugaba con papi, y se lo dije al amigo mío: oye, compadre, vas a criar a tu hijo pato, compadre, que lo que te pasa, tú estás loco. Obviamente hay mucha gente que todavía piensan muy atrasado, Gina. Por supuesto, mira, yo tengo amigos que jugaban con Barbies y terminaron siendo unos mujeriegos. Así que eso no tiene nada que ver. Eso, una cosa aprendieron con a bajar panty de temprano. Aprendieron a jugar con las mujeres, porque hay mucho cucaracho que desde chiquito le gustaba jugar con muñequitas bonitas. Mm. Y no precisamente tienen que terminar siendo con una inclinación sexual de cierta manera. Yo, por ejemplo, jugaba a la cocina y odio cocinar. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Bueno, hay alguien que jugaba con el Fisher Price. La cocinita de plástico de Fisher Price, y terminó siendo un Gordon Ramsay o un chef, si le gusta la cocina. O un gordo, como dice Julio. Un gordo. 844-937-3674. Dime, Julio. Mira, estoy leyendo una noticia que acaba de salir, que New California Law will force retailers to have gender-neutral toy section. Explícame. ¿Pero por qué section? Eso es lo que no me gusta. O sea, ¿por qué hacer una sección solamente para... Ok, estos son los niños que eso pueden tener juguetes difícil. Neutrales. Pónganlos con todo. Eso, no, es que lo hace hasta más difícil. Porque un ejemplo, si yo voy a Walmart y quiero ir a comprarle un juguete para un sobrino, voy a la sección donde están los juguetes de los machos. Y ahí yo encuentro el juguete para el niño. Pero ahora si lo ponen todito junto en un cosa, le hace hasta más difícil encontrar los juguetes de los varones contra la, contra los juguetes de las niñas. 844 Yes Enrique, 844-937-3674. Leonardo dice por aquí: yo jugaba con muñecas con mi hermana y yo no soy gay. Este hombre que habló hace un ratico tiene algo mal en la cabeza. Exacto. More than anything, I played with the container of my toys. Oh, yes, bueno, con some, la caja. Some kids, right, some kids have better toys than others, obviamente. So you guys are aquí en el Instagram se están quejando que escuchan el audio que está. I can't hear. Okay, we're trying to fix it right here for you guys on my Instagram live. We're trying to fix it. 844-937-3674, 844-937-3674, en la línea de texto 23813. Ahí está Cristina, se comunica desde Atlanta. Buenos días, Cristina, te escuchamos. Adelante. Buenos días, guys. Es la primera vez que llamo. Siempre estoy tratando de comunicarme con ustedes. Yay. Bienvenida. Welcome. Thank you. Welcome, baby. Primerista. Gracias. ¿Con qué jugabas? ¿Con qué juguete jugabas tú como chamaca? ¿Y qué terminaste haciendo ahora como adulta? ¿Qué profesión? Pues
Pues, sinceramente, yo jugaba casi con todo. Era un tomboy también, jugaba la pelota, jugaba Legos, jugaba muchas cosas y, pues, terminé dedicada aquí trabajando por una tienda. Okay. She played cashier. Ay, eso era divertidísimo, jugar al cajero. Sí, jugábamos a la tiendita. Sí. ¿So estás de acuerdo con el estudio de Lego, que lo que con lo que juegas sí tiene un impacto directo? Yo digo que sí, porque mi hijo ahorita tiene 10 años, también tengo otro hijo que juega los Legos, y ajá, él hace mucho con cosas como, he can build like Titanic, ya me hizo Titanic, wow, todo el barco entero, wow, hizo aviones, todas esas cosas, pero también le gusta dibujar. Él a la edad que tiene, él te dibuja lo que tú quieras dibujar. So, quizás cuando esté grande sea un, ingeniero. ¿Cómo se llama? Arquitecto, ajá. Eso, sí. Right. Ingeniero. You could be. Mira, yo gracias por llamar. Dicho sea de paso, este fin de semana vi una película que se llama Cowboys. Es de este actor, what's the actor's name, que se da a crecer la barba. He's very good. I'll tell you his name in a minute. Julio, find the name for the guy. Cowboys is the movie. Cowboys. Pero not bueno, Brokeback. No, Brokeback Mountain. Pero bye, que tiene que bye, ver. Guys, thank you. Bye, baby. Thanks for calling. Este hombre tiene una hija y la hija viene siendo transgender y no se identifica como niña, sino como varón. Uh-huh. Y el padre tiene un trastorno con la madre, es un problema, y el padre termina secuestrando a la niña y se van de cowboys y lo que pasa es una locura. Pero la película tiene que ver directamente con eso. Se me olvida el nombre de la persona. Steve's a hoe. Pizza Hut. From the diary, the dad from the Diary of the Wimpy Kid. Exacto. There you go. It's not Pizza Hut, Gina. It's Steve Zahn. Zahn. Ese es Sazón. Right. Sazón. Yeah. 844-937-3674. ¿Con qué juguete jugabas y cómo terminó eso afectando quién eres o qué estudiabas o qué estás estudiando ahora? Ahí está José. Buenos días, José. Se comunica desde downtown. I don't know downtown. There's a lot of there's downtowns everywhere in the United States. But hello, Mr. Downtown. What city? Miami. In Miami. Okay. Buenos días, downtown Miami. The 305 in the house. Cuéntanos. Nada, pues cuando tenía, desde muy chiquito, siempre nos compraron nuestros papás, lo que son los soldaditos, y siempre se jugaba como que a la guerrita, y siempre desde niño me preguntaron qué quería hacer para grande, y yo siempre dije, a mí me gustaría ser soldado, y cuando cumplieron 20 años, yo me gradué de soldado aquí en el U.S. Army. ¡Hey! Thank you for your service. Thank you. You're welcome, sir. Do you have kids now? Creo que tiene... Creo sí tengo niños ahora. La verdad no los veo muy concentrados en un solo juguete, porque ahora los dibujos en nuestra época eran muy pocos y solamente se veía a pocas horas. Ahora, sin embargo, pues pueden ver dibujos todo el día y diferentes dibujos de diferentes naciones. Son como que eso también les da mucha diversidad y no saben qué elegir, qué quieren jugar. Porque de verdad, las mías de una semana están enamoradas de los perritos, a la siguiente semana están enamoradas que de los otros dibujitos, entonces como que no le veo a qué se está dedicando más, pero sí creo yo que en nuestra época, para nosotros, para nuestra generación, sí afectó mucho lo que nosotros jugábamos de niños y a qué queríamos ser para grandes. Total. Gracias por llamar y de nuevo gracias por tu servicio ahí en el Army. Entonces los niños que no pueden jugar con muñecas... hacer papá, explícame eso, no entendí aquí lo que estás tratando de decir. Skin Kirby, entonces los niños no pueden jugar con muñecas. ¿Con muñecas hacer papá? Sí, o sea, sabes, cuando agarrabas el Ken, como cuando yo jugaba con mis primos, agarraba el G.I. Joe de mis primos con las mis Barbies y jugábamos que éramos el papá y la mamá. Got it. Mira, dice, sí. Oye, Enrique, yo jugaba con todas las niñas, a mamá y papá y doctor. Y hoy en día, soy tremendo mujeriego. Oh. Okay. Dice Eric por aquí. Gracias, Eric. Vámonos con Juan de Port St. Lucie. Hey. ¿Cómo estás, Juan? ¿Con qué jugabas y cómo impactó quién eres? Siempre jugué con todo lo que era del campo, porque nací en el campo, en Cuba, en un pueblecito que se llama Macanacú, que no está ni en el mapa, en el medio de la tierra, ¿no?
No, eso no aparece en el Google Maps. Diablo, qué calma. No, no. Oye, entonces jugaba con los, ahí no se llevaba juguetes, ¿sabes? La situación de Cuba. Y jugaba con los pomitos de penicilina y cosas de esas como si fueran carros. Wow. Y entonces siempre me gustó jugar con eso, y hoy por hoy todo lo que he hecho en mi vida, llevo 37 años trabajando como chofer, y en estos momentos llegué a Estados Unidos hace 2 años y medio, y lo que he hecho es también manejar, y bueno, eso me sirvió para ser un hombre de bien, trabajar mucho en lo que es las carreteras, y aquí estoy echando para adelante. Eso. Qué bueno. Qué bueno escuchar eso, muchas gracias. Mira, por acá, Envidia New York City me escribe por acá en el Instagram, donde estamos en vivo. Yo jugaba con las Barbie de mis hermanas, ahora juego con todas las amigas de mis hermanas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Presumido! 844 Yes Enrique, ¿con qué juguetes jugabas y qué terminaste? ¿Y qué impacto tuvo eso en tu carrera, en tu vida? ¿Y con qué juguete están jugando tus chamacos? 844-937-3674. También puedes opinar por mensaje de texto 23813. Buenos días. Cuando suena Daddy Yankee. Que la que hay, mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Términos y condiciones. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9. Enrique Santos, llega el Wackass Chisme, presentado por Canary Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. El Wackass Chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina, ataca! Yeah, escuchen esto, la bichota se escapó del hotel sin decirle a nadie. Hizo de las suyas en Austin, Texas, en donde iba con un, obviamente, con su seguridad, con todo su equipo, ¿verdad? La vimos cantando, pero a todo pulmón, en el concierto de Billie Eilish. No sé si lograron ver ese video de ella cantando con su amigo, con el que siempre está, con Daiki Gamboa, que es un influencer colombiano muy famoso. Ajá. Bueno, pues en la noche dijo, estoy aburrida, voy a salir a pasear por Austin, Texas. Se subió a una como taxi, bicitaxi, ¿sabes? De esas bicicletas que te llevan por la ciudad. Pues se subió con su amigo Daiki, precisamente, y se fue cantando todas sus canciones favoritas. Eso sí, en Austin se pararon en una tienda de sombreros, se compraron cada uno su sombrero vaquero y siguió la travesía toda la madrugada. Oye, eso es buenísimo. Yo no sé cómo más artistas no aprovechan, o quizás lo están haciendo y que no nos hemos enterado, de aprovechar de que muchos lugares requieren la máscara. Ajá. Ponerse la máscara y salir como una persona normal para que nadie lo reconozca, como lo acaba de hacer Maluma, pero tuvo ese problema en Nueva York. Romeo Santos lo ha hecho en varias ocasiones durante octubre, dicho sea de paso, para Halloween, right? Ajá. Extreme, se ha disfrazado y sale entre las personas y nadie sabe que es Romeo Santos. Pero habla claro, ningún artista hoy día, pienso yo, que va a poder lograr lo que logró en ese entonces Michael Jackson. Sin las redes, que paralizaba la ciudad. O sea, sí, han paralizado 40, 50 personas en un centro, whatever, pero como lo hacía Michael Jackson, que o sea, que eso era con la gente... Con máscara y todo. Con máscara, sin máscara, o sea, you know what I'm saying? And that's what intrigues me. La única... En esa época, sin las redes, lo lograban. Right. La única persona que hoy en día puede lograr algo así, que paraliza un país entero, es Jaro Valenzuela cuando llega a República Dominicana. Eso, se paraliza el país. Wow, oye, gracias. El que está paralizado de varias partes del cuerpo es Rauw Alejandro cada vez que ves a Rosalía. Los vieron jugando manitas calientes. Están pero súper, están tan enamorados los dos. De verdad que se me hace que esta parejita va a ser de las que veremos llegar al altar. Ojalá que les dure mucho tiempo. ¿Tú crees que se casen? Sí. Claro, Gina, pero ya. No creen. Oye. Ya lo hicieron dos besitos, ya Gina lo casó. When you're playing patty cakes in a car with your girlfriend, I think you're pretty in love. ¿Verdad? A mí eso dijeron de Anuel y Karol G, no se casaron. Mira cómo llegaron, terminaron. No llegaron. Sigue. Pero cállate. Saliendo.
siguen saliendo, fueron al juego de los Yankees hace un par de días juntos, disfrazados. Mira, que lo que estábamos hablando de los artistas disfrazándose para que no los reconozcan como Karol G. Así lo hicieron ellos también. Y otros enamorados son Nati y Natasha. Bueno, a Nati la vamos a ver en el escenario de Fiesta Latina este sábado. Y Rafi Pina, de verdad que ese donde pone el ojo, pone la bala, sabe dónde hay billete. Y esta vez lanzó ya su ropa Pinarazzi, marca Pinarazzi. ¿Sabes qué es una línea de ropa para la gente que sale a pescar? Manga larga, estos textiles UV protected. Oye. Y todas esas cosas. Lo único que falta es que saque un inodoro Pinarazzi, el Pinarazzi Toilet. Y que entonces Ozuna se compre uno y se tire fotos con su esposa en el toilet y que lo censure el Instagram. Gina, ¿qué fue lo que pasó con Ozuna? Dios mío, esa foto no me gustaría que mi novio, mi esposo pusiera algo así. Yo no sé ustedes, se me hace algo muy íntimo y una kind of, no me digan fresa, pero se me hizo un poquito falta de respeto para ella, sobre Gina, todo. Please. Se me hace que sí. Imagínense que ahora las fotos tengan rascahuele y que en una de esas la tecnología nos pueda hacer oler lo que vemos. Ay, Gina, lo más probable fue Gina la que reportó la cuenta de Ozuna. Y por eso le suspendieron, le tumbaron el post. Pero la pueden ver, nosotros sacamos un screenshot. Vayan a la cuenta de Enrique Santos Show en nuestro Instagram. Ajá, y rasca y huele para que te scratch and sniff, para que tú veas que eso huele al osito. Síganme, a Ozuna. Síganme en mi Instagram, @ Gina Ulmos. Esto fue el Huaca Chisme. Huele galletita. El Huaca Chisme fue presentado por Canary Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Tus boletos para Fiesta Latina los tiene Enrique Santos. That's right, con Yo Lo Paro y tú lo terminas. Tienes que ser la llamada número 4-844. Yes, Enrique. Ahí está Stephanie de Homestead. Are you ready to go to Orlando este próximo sábado, Stephanie, for iHeartRadio Fiesta Latina? Hi. Hi. Are you ready to win tickets? Oh my God, yes. All right, here we go. Put attention. Esto es Yo Lo Paro y tú lo terminas, ¿ok? Here we go. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Quiero que me digas cosas al oído para que esta noche tienes conmigo despacito. Felicidades, mami. Yes. Yes. Stephanie, vas a iHeartRadio Fiesta Latina 2021. Te acabas de ganar tus boletos para ver a Luis Fonsi, para ver a J Balvin, para ver a Wisin y Yandel, Prince Royce, Nati Natacha, Zion y Lennox, Lunay, Mariah, Angelique y muchos más en el Amway Center de Orlando, Florida. ¡Felicidades, Stephanie! Gracias a ti por escuchar el show de Enrique Santos. Aguanta la línea. Y en la siguiente hora, en menos de una hora, a las 9:40, te regalo tus boletos VIP, que incluye un asiento para ti y un acompañante. Ajá, en el Party Bus de Enrique Santos a iHeartRadio Fiesta Latina. Incluye también tu hotel. It's gonna be awesome. Harold está preparando las botellas de alcohol. No sé lo que va a pasar ahí. Cállate, no me. Gina, los tacos, stream, la música. It's gonna be the Enrique Santos Party Bus, que parte el próximo sábado de Miami a Orlando para iHeartRadio Fiesta Latina. Consigue tus boletos Ticketmaster.com. También tienes toda la información disponible en iHeartFiesta.com. Te puedes ganar estos boletos VIP a las 9:40 esta mañana aquí en Tu 94.9. La mezcla fuego con DJ Extreme. Me quedo contigo. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alex Hanna. Yo soy el abogado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Y llámame a mí, Enrique Santos, ahora la llamada 4-844. Y es Enrique, se lleva un certificado de $100 para ir de compras en Sedano Supermarket. I know you like shopping at Sedanos. Y la llamada 4 se gana el gift card para ir de compras en Sedanos. 844, y es Enrique, tienes que ser la llamada número 4. 844-937-3674, tu tarjeta de regalo para que vayas a comprar en Sedano Supermarket. Ahí a la llamada 4. 844-937-3674. 20% de las posibilidades de lluvia en el día de hoy. Muy buenos días. La noticia del día: el administrador de la ciudad de Miami ha suspendido al jefe de la policía, Arturo Acevedo, con la intención de terminar su empleo. Duró 6 meses el empleo de Art Acevedo. Lo contrataron de Houston para ser el jefe de la policía aquí en Miami. 3 comisionados tienen una guerra con él. Él, después de que él dijo que hay corrupción y que los echó para adelante con el FBI, que están supuestamente investigando lo que está sucediendo, los comisionados entonces han ordenado al jefe
perdón, al administrador de la ciudad, a Art Noriega, a votarlo. Los comisionados no pueden votar al jefe, pero sí pueden votar al administrador. Da mucha pena que está sucediendo todo esto. Vuelve, se repite la historia. Esto había pasado en el pasado with some of the same players también. Sheldon Fox, el canal 7, le hizo una muy buena pregunta a al... We don't have time for it, ¿no? Ok, al comisionado Manolo Reyes. Lo puedes ver en mi Instagram, lo tengo ahí. Hay mucha gente opinando. Enrique Santos en mi Instagram. Buenos días, son las 8:53. Feliz martes. Un martes que se parece como un lunes. Si no trabajaste ayer. Good morning, everybody. Great, fantastic. Muchísimas gracias. Estoy feliz de escucharlos porque me alegran el alma. Enrique Santos. Puro relajo en tus mañanas. Enrique Santos. Por tu 94.9. Una noche más. Noticias más importantes en el show de Enrique Santos. La farmacéutica Merck pidió a la agencia reguladora estadounidense que autorice su medicamento contra el COVID-19 que añadiría una nueva arma fácil y sencilla de utilizar al arsenal del mundo contra la pandemia. Si es aprobada por la FDA, una decisión que podría tomarse en cuestión de semanas, sería la primera píldora demostrada para tratar el COVID-19. Todas las demás ya sabemos que son inyectadas o que van vía intravenosa. Southwest Airlines canceló ayer lunes cientos de vuelos luego de un fin de semana feriado de interrupciones serias en su servicio. A media mañana de ayer lunes, Southwest había cancelado cerca de 360 vuelos y cerca de 600 vuelos más registraban retrasos. Ahora, la aerolínea señaló que los problemas se deben a un control de tráfico aéreo y las malas condiciones, eso generaron desafíos operativos durante el fin de semana que obligaron la cancelación de 1,900 vuelos, o sea, 2,000 vuelos el sábado y el domingo. Pero si le preguntas a los empleados y los pilotos, en particular las tripulaciones, ¿no?, las azafatas, otras personas dicen que esto es en protesta, que muchos de los empleados no fueron a trabajar por la vacuna obligatoria, que ahora el gobierno está diciendo que los empleados federales se tienen que vacunar o que se tienen que hacer la prueba una vez por semana, y muchas personas que trabajan para la aerolínea no lo quieren hacer. Así es, el IRS aún tiene devoluciones de impuestos pertenecientes al año fiscal del 2020 que sigue retrasado. El Servicio de Rentas Internas argumenta que hay retrasos en la revisión de declaraciones de impuestos individuales y además señala que ha tenido que lidiar con los cheques de estímulo y los sobrepagos de impuestos por beneficios de desempleo. Una de las principales razones de la demora es el poco personal con el que cuenta el IRS, ya que cada solicitud tiene que ser procesada a mano. La empresa Lego ha anunciado que quiere eliminar los estereotipos de géneros de sus juguetes después de que una encuesta realizada a niños, niñas y a sus padres descubriera que los niños no juegan actividades de crianza por sentirse avergonzados y que el juego de la infancia incide directamente en las carreras profesionales que eligen estos niños. Lego, además, ha empezado a aprobar todos sus juguetes en niños y las niñas también, y a la vez que incluye cada vez más modelos femeninos para incluir más a las niñas. Estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. ¡Enrique! And now, la buena noticia de esta hora. Muy buena noticia, especialmente si eres un educador. McDonald's toda esta semana está ofreciendo comidas free food, comida gratis en agradecimiento a los maestros de todos los Estados Unidos. Dura hasta este viernes, el 15 de octubre. Los educadores simplemente tienen que mostrar su ID de trabajo para recibir su comida completamente free. Esto incluye las papitas fritas, el sándwich, un egg McMuffin en la mañana o con bacon, egg. Oh my God, I'm hungry, Gina, I'm hungry. Free food at McDonald's for all our teachers, all our educators, verdaderamente se lo merecen. Great work to all our teachers. Gracias. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Mañana es miércoles y viene siendo el sexto y último episodio de SOS Cuba, the podcast. El cantante cubano Yotuel explica para él qué significa Cuba. Para mí Cuba es vida. Para mí Cuba es casa, es tierra. Y a mí me hace llorar, brother, sinceramente, ver las injusticias que están sufriendo los cubanos, ver
todo esto que está pasando y que está a la vista de todo el mundo, y es como si como nos quieren hacer entender como si no existiera. Si no es por los cubanos que estamos fuera y estamos sin descansar y sin dormir, diciendo está pasando, ya esto se hubiera olvidado. Eso es Cuba the Podcast. Lo puedes escuchar en la aplicación iHeartRadio. También lo puedes ver en mi canal de YouTube, Enrique Santos. ¡Enrique Santos! A reír con La Clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Ok, Carlos le quiere hacer una clavada telefónica a su esposa Tania. ¿De qué se trata, Carlos? Sí, Enrique, mira, durante la pandemia yo hablé con mi esposa para rentar un cuarto de la casa a un estudiante que quiere estudiar aquí en la Florida. Entonces, ya yo tengo esto más o menos, lo había hablado con ella, y ella todavía quedó un poco dudosa, pero como que estaba de acuerdo, como que no. Pero bueno, ahí está. Ok, buen gancho para una clavada telefónica. Llamando a Tania, la esposa de Carlos. ¿Aló? Sí, con Tania, por favor. ¿Es la que habla? ¿Cómo estás, Tania? Mi nombre es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Ya tenemos todo coordinado para el hospedaje, el cuarto. Hablamos con su esposo Carlos, pero queríamos verificar dos o tres puntos que necesitamos hacer aquí antes de poder asignar el estudiante que se va a estar hospedando en su casa. Sí, pero nosotros hablamos de eso, pero no concretamos nada. Bueno, ver esta información me hace falta lo más pronto posible para poder finalizar esto, porque ya esto está... Mañana llega el estudiante. ¿Cómo así? Si mi esposo está trabajando y no me ha dicho nada. Hay nada más tres o cuatro puntos que tengo que confirmar contigo. Por ejemplo, ¿hay cuarto con baño propio? Sí. ¿Ofrecen tres comidas al día? Sí. ¿El wifi de alta velocidad? Sí. Okay, ¿aire acondicionado a 60 grados? Ok. All right, muy bien. Nada más estoy confirmando aquí. Voy a enviar también unos papeles, me hace falta que usted firme también. Ok, ¿y de qué país es este muchacho y cuántos años tiene? Es una venezolana de 22 años, estudiante de modelaje y de terapia física. ¿What? Yeah. Eso fue lo que tu esposo eligió. Pero si mi esposo y yo no hemos concretado nada, ¿cómo va a ser eso? Él fue el que eligió que quería una estudiante femenina, no masculino. Dame un segundo, que mi asistente tiene contacto con su esposo, que está aquí también en la línea. ¿Ya, mamá? Ya. Pues es que esta información me hace falta ya. ¿Aló, Carlos? ¿Aló? Carlos, ¿cómo estás? Es Gilberto, del Intercambio Estudiantil Internacional. Tengo su esposa Tania, y ella confirmó los puntos que me hacía falta confirmar. Pero el viaje se adelantó y la estudiante ya está montada en el avión en estos momentos. O sea que me hace falta que el cuarto esté preparado para tonight, esta noche. Ahí tiene a su esposa, no, que tiene alguna duda. No hay problema, Gilberto. De todas maneras, no, ese cuarto siempre está vacío. Está preparado para cualquier guest, cualquier cosa. Eso está bien. Oh, ok, pero me hace falta que... ¿Cómo que va a estar preparado? Pero ya sí, mi amor, lo que hablamos de los estudiantes para ahorrar dinero en la casa, o sea, es una renta que y ya está. Ya le pero no lo concretamos, no contaste conmigo, no será decisión con gusto. ¿Qué posibilidades existen de que usted vaya directamente al aeropuerto para recibirla, no? Porque es bueno que usted tenga ese enlace caluroso con ella. Mándame la información, yo voy y la recojo y ya está. ¿Y me dejó en mi casa de 22 años? ¡No! Sí, es que ahora no se puede echar para atrás. ¿Qué tú quieres? Que me metan una demanda. Ya todos los contratos están hechos, todo está firmado. ¿Qué tú quieres? ¿Cómo tú un contrato de un año? ¿Qué pasa con la cabeza, Carlos? Venezolana, estudiante modelo, linda, preciosa, carandosa, y no me da gana, no me da la gana. Mamá, eso es una niñita, eso es una niña, esa niña necesita ayuda, por favor, estate tranquila, ¿qué te pasa? Sí, niñita, mi... ¡No puede ser eso, Carlos! ¡No puede ser! Mamá, si tú no sabes que tú eres el amor de mi vida, ¿cuál es tu problema, cuál es tu complejo? No, ¿qué complejo de qué? ¡Que no me quiero en mi casa! ¡Te dije ya que no! ¡No hay en mi casa! Oye, Gilberto, discúlpame, compadre, pero sí, por las malas palabras, pero es que me... ¡Están ya! Gilberto está en la línea, es una persona que me contactó y me hizo el negocio, yeah. Por favor, compórtate. ¿Y a mí qué importa, Gilberto? Ni la venezolana, ni el avión, ni el año, ni el dinero, no me importa nada. Hay otro requisito que tenemos aquí de parte de la estudiante venezolana de 22 años que ya va en camino a su casa esta noche. Es que ella tiene que poner la radio todas las mañanas para escuchar a Enrique Santos. Tania, es una clavada telefónica, es una broma. Oh my God. Love you, mami. Mami, te amo.
Y I love you, mami. Te quiero. I love you too, mami. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. All right. La cantante Demi Lovato dice que el término extraterrestre es despectivo hacia los extraterrestres. We shouldn't be calling them ETs. What? I mean, Demi Lovato tiene demasiado tiempo en sus manos. Me imagino que va a tener que montar una campaña a Wisin y Yandel, porque Wisin y Yandel sacaron hasta un disco que se llamaba Los Extraterrestres. ¿Qué es esto? Too much. Sí, eso puede ser que llegó a ofender a algunos ET. Ay, perdón, no se le puede decir ET, no se le puede decir extraterrestre. ¿Tú cómo ves esta cuestión? Y quiero saber, ¿tú crees en extraterrestre, Julio? Extraterrestres. Que los extraterrestres. Que lo dije. Ya lo dije. Ya lo dije. No lo voy a repetir. 844-Yes, Enrique. 844-937-3674. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Demi Lovato? Y más importante, ¿crees tú en extraterrestres? No nos vamos a reír. Quiero saber si tú has tenido una experiencia con un extraterrestre. Y si no son extraterrestres, extraterrestre, ¿cuál es el nombre correcto que deberíamos de llamarlo? No se le puede decir alien tampoco, porque bueno, son illegal aliens. ¿Son de otro planeta? ¿Ah? Y no estamos hablando de los inmigrantes. Óyeme, y es que pensamos de que hay extraterrestre. ¿Qué? ¿Cómo que lo digo? Me gusta. Ahí suena como un extraterrestre. ¿Ese Julio repetido? Diciendo que le gusta. Me gusta. ¿Crees tú en los extraterrestres? ¿Has tenido tú una experiencia con los extraterrestres? ¿Estamos preparados nosotros para recibir vida en otro planeta? 844-YES, Enrique. ¿Existen o no existen? ¿Cuál ha sido tu experiencia? También puedes opinar por mensaje de texto 238-13-23813. 844-937-3674. Llama. Me gusta. 844-937-3674. Llama. Me gusta. 94.9, número 1 para Hits de hoy. Recuerda que a las 9:40 te regalo tus boletos VIP. Esto incluye también un asiento para ti y un acompañante en el Party Bus de Enrique Santos, que sale el próximo sábado de Miami a Orlando para nuestro iHeartRadio Fiesta Latina. Incluye tu estadía en hotel también. 940. En Yo No Paro y tú no terminas. Tú 94.9. Ya más de una luna llena. Sé que te sientes igual y extrañas cuando yo. J Balvin, Tu Veneno en el show de Enrique Santos. Buenos días, everybody. Hoy estamos hablando de los extraterrestres, porque Demi Lovato ha dicho que no se le debería decir extraterrestre, que es despectivo hacia los extraterrestres. Y Demi Lovato está hablando de esto porque tiene un show, right? It's on Peacock, Julio. Feel listen. Right, el show comenzó el mes pasado y bueno, parece que le va bien. Y por eso vienen esos comentarios de ella, porque ellos están en el documental sort of show. They talk to people que supuestamente vieron aliens. No, y que fueron raptados o que han tenido una experiencia con extraterrestres. Son muchas las historias que en realidad te pone a pensar, ¿existen? ¿Están viviendo en nuestro planeta? Ya entre nosotros. Sí. Hay mucha gente que están convencidos de que los extraterrestres ya llegaron y que viven aquí entre nosotros. Y sí, también la tecnología que existe ahora mismo, dicen que es gracias a ellos, porque el humano está muy avanzado en la tecnología para, bueno, lo están diciendo bruto a nosotros, los humanos, pero ya comenzaron con ellos con los insultos. Ya tú sabes. A ver, Harold, Extreme, Gina, ¿ustedes son extraterrestres? No, pero si te digo una cosa, si hay un extraterrestre que no le gusta que le llamen ET, que salga y hable. Pues yo no he visto ninguno hablando todavía. No. Wait, let's not confuse. Ella lo que dice que el término aliens is derogatory. She says that she likes to call them ETs. Que salga uno y lo diga. Que salga uno y diga, mira, a mí no me gusta que me digan eso. Ahí entonces maybe yo lo respeto. She's one of them. She's an alien. Maybe. Well, she's speaking for them. Oye, hasta el otro día los inmigrantes en este país, y creo que eso lo ha cambiado esta administración, se les dice alien a la gente que viene de otros países a Estados Unidos. Right. Entonces, acabemos con ese problema primero, llevémonos bien todos los terrestres en este planeta Tierra y después tratamos de llevarnos bien con los extraterrestres. Okay. So let me get this right though. Ella está protestando no por la palabra extraterrestre. She doesn't want them called
Aliens. Ella no le gusta la palabra aliens. Ella dice, and I quote, I like to call them ETs. ETs, extraterrestrials. Okay. Buenos días, aquí estoy en mi Instagram Live, Enrique Santos, aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Demi Lovato, la cantante, está saliendo en defensa de los extraterrestres, dice que they should not be called aliens, they should be called ETs, extraterrestrials. ¿Cuál es la definición de aliens? Si ustedes los googlean, literalmente dice alguien del exterior, alguien distante, alguien que pertenece a fuera de, ¿no? Mm. No tiene nada derogativo. Era tan sensitivo también. Right. Hoy en día todo el mundo se ofende y por cualquier cosa, solamente hasta de mirar a una persona, la gente ya se ofende. Pero anyway, ¿crees tú en los extraterrestres? ¿Crees que ya están aquí entre nosotros, como asegura Julio y Demi Lovato? 844 y es Enrique. I got one. I mean, yo estoy listo. ¿Tú estás preparado si vienen mañana a Harold? Enrique, con todas las películas que hemos visto nosotros, dime tú si no estamos preparados. Will Smith. Are we still reading the National Enquirer to find out where the nearest extraterrestrial activity was? Como hacen en Men in Black. Eso se llama agarra un M16, un AR-15 y prepárate porque por ahí vienen los y alma a matarte los dientes. Bueno, pero puede ser que ya estén aquí, como aseguran mucha gente. Lily, por ejemplo, cree que sí existen. Lily, ¿tú crees que ya están aquí con nosotros? Lily de Fort Myers. Good morning, Lily. Hola, buenos días. Chico, yo creo que no, ni lo he visto, vamos. No lo he visto, no he tenido placer de verlo, pero sí existen las estadísticas y muchas cosas, muchos encuentros científicos, ¿no?, que han encontrado ya sea en las pirámides, en fósiles, en materiales que no son de aquí, que no pertenecen aquí, y sí creo que sí existen, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Sí, sí, está bien. Pero Harold, ¿por qué tú no crees? ¿Por qué tú eres tan incrédulo, Harold? ¿Por qué tú le dices que no? Okay, ¿por qué le dices que no? Enrique, ok, vamos a ver. Entonces, el Wi-Fi es tecnología de los extraterrestres. El 5G que usamos nosotros para los teléfonos es tecnología de los extraterrestres. Déjense de eso. Todo lo que está aquí en la Tierra está aquí de la Tierra. Y se creó que lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas partes de la Tierra que todavía no hemos descubrido. Y hay materiales que son que no hemos descubrido todavía. Right. Y lo vuelvo descubierto. Bueno, yo no para mí. 844 y es Enrique. Vámonos con Armando en Fort Lauderdale. Armando, los extraterrestres ya aterrizaron en Fort Lauderdale. ¿Tienen globo en Chile? I love you. I love you too, bro. What's going on? Mira, Riquito, en el año 96, no sé si ustedes se acuerdan, yo tenía 16 años y yo sí los vi, estaban aquí y salió en el canal 23 eso, pero contaron la noticia rápido. Ah, ese chupacabra. No, oye, Riquito, hablando en serio, man, sí, aquí estaban aquí en Miami, man. Yo los vi ahí, yo vivía en Biscayne Boulevard, ahí en la 20, ahí por el Omni. Y un muchacho que ya manejaba ya, que tenía 18 años, que ya podía manejar, entonces él llegó y le dice, oye, ¿quieres ver un extraterrestre? Entonces nosotros fuimos a la 36 y la Biscayne, y el tratillo estaba ahí mismito, y entonces llegó hasta la bahía Biscayne y se regresó hasta el aeropuerto. Esto lo viste tú, rebotar. En el Palmetto, mira, y en el Palmetto la gente se estaba bajando en los carros y viendo todo el episodio ese. ¿En qué año fue esto? Después. En el 96, pregúntale a Bruce Hernández que pasaron la noticia en el canal 23. All right. Bueno, si pasó Enrique en el 96, no pudo haber sido que estaban filmando la película Men in Black que salió en el 97. Maybe. Puede haber sido. Óyeme, no, pero mucha gente, mira, los gobiernos por muchos años también hacen experimentos, más el gobierno de los Estados Unidos con diferentes aviones y diferentes cosas, los drones también, que la gente cuando lo ven dicen, oh, eso es un platillo volador, y resulta ser que casi todo tiene una explicación, pero sí se han visto casos y recientes donde los pilotos han visto cosas que no tienen una explicación. Es cierto. O que están a una altura donde los aviones no pueden volar, que no se explican, no aparecen en el radar o ese tipo de cosas. O sea, han visto casos y se dan todos los días cosas bien, bien raras. Fernando dice que sí cree en los extraterrestres. Cuando era niño los veía en Cuba. Tenía 12 años y sí existen. Otras personas aseguran de que han sido raptados por extraterrestres y que han hecho experimento con ellos. Lo que algunos psicólogos después dicen, no, eso es lo que fue un...
un pensamiento de esa persona. Un sueño, exactamente. Una pastilla que se metió. Patria y Vida pregunta aquí en mi Instagram. Dice Enrique, ¿los extraterrestres serán demócratas o republicanos? No empecemos con eso, por favor. Ay Dios. Yo también creo que los extraterrestres son otra persona. Republicano, dicen por acá. I am an alien, dice Yaniel. I am an alien. Bueno, if you feel like an alien, good for you. Hay muchas cosas inexplicables. Ese tipo de información lo ocultan también muchos gobiernos. Es lo que están escribiendo para acá en la línea de texto, el 23813. Sigo opinando en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. We're going to take a quick break and we'll be right back. Buenos días. Cuando suena Maluma. ¿Qué está pasando, mi gente? Es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. ¿Sabes qué escuchas? Enrique Santos. Nario Lexus. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Vámonos con Carla y los deportes. Buenos días, Enrique. ¿Cómo está la eliminatoria en Conmebol? Brasil, que empató con Colombia a 0 goles, es líder con 28 puntos. Ya están dentro de Qatar con Argentina, que es segundo. Ecuador, que ha sido sorpresa de estas eliminatorias sudamericanas, es tercero con 16, lo mismo que Uruguay. Colombia en la quinta posición. Sexta, Paraguay. Perú, que fue dominado por Bolivia esta ocasión, tiene 11 puntos y se coloca en la séptima posición. Le siguen Chile, Bolivia y Venezuela. En las grandes ligas, los Medias Rojas de Boston avanzan a la serie de campeonato al imponerse por 6-5 carreras sobre los Rays de Tampa Bay, colocándose básicamente en la antesala de una nueva serie mundial. Ahora les toca esperar por el ganador de la otra serie entre Houston y Chicago, que favorece a los Astros por 2-1 y cuyo juego fue pospuesto esta jornada por lluvia. En Monday Night Football, los Ravens de Baltimore sobrevivieron a un intento de gol de campo en la última jugada del tiempo regular y terminaron por imponerse 31-25 sobre los Colts de Indianapolis. Los Ravens se quedaron con el liderato en solitario del norte de la American Football Conference después de las derrotas de Cleveland y Cincinnati el domingo. Thank you, Carla. La puedes seguir en Instagram @CarlaAlAire. ¿Tienes lo que hace falta para viajar rumbo a iHeartRadio Fiesta Latina en el Party Bus de Enrique Santos? Llama y gana ahora. Try, vamos a activar el farómetro. Aquí tenemos activado el fanómetro 844. Yes, Enrique, la llamada número 4. Ahora mismo tiene la oportunidad de activarlo. Y a ver si registra. All right. A ver si te mereces un puesto en nuestro Party Bus de Enrique Santos rumbo a Orlando este próximo sábado, que va de Miami a Orlando, Florida. Esto incluye un asiento en este Party Bus contigo y un acompañante. También incluye tu estadía en hotel. 844, yes, Enrique. 844-937-3674. Transporte de ida y vuelta a bordo de US Coachways. También una noche de estadía en el hotel Grand Bohemian Hotel Orlando. Ay. Autograph Collection. Dos entradas VIP también a nuestro iHeartRadio Fiesta Latina este próximo sábado. 844, yes, Enrique. Ahí está Randy de Hialeah. Randy, ¿tú te quieres montar en el Party Bus el próximo sábado para Fiesta Latina? Sí. All right. Sí. Demuéstranos que tú tienes lo que hace falta. Voy a anunciarte. All right, te voy a anunciar el nombre de uno de los artistas y que van a estar con nosotros y tú tienes que pegar el grito, tienes que aplaudir por ellos, hacer todo el ruido suficiente. All right. Okay. Si está falta de ánimo, como suenas ahí, que está un poco low T. No, sí, él puede. ¿Es que estás? No, el que estaba en el trabajo, tuve que salir de la oficina. Ah, bueno, ese es el objetivo, hacerte pasar pena en el trabajo. All right, Randy, aquí vamos a activar el fanómetro, vamos para allá. Y ahora, damas y caballeros, con ustedes, J Balvin. Me van a botar. Lo empujaron del edificio. Sonó como que vio la. Somebody needs help. Como sonó, parece que le llevó la carta del IRS y que debe billete. Randy, felicidades. Felicidades, papi. El próximo sábado te vas con nosotros en el Party Bus de Enrique Santos de Miami, Orlando, Florida, para iHeartRadio Fiesta Latina. ¡Felicidades, Randy! ¡Gracias!
¡Qué rico! Te ganaste los boletos para iHeartRadio Fiesta Latina VIP, pero perdiste el trabajo. ¡Felicidades, Randy! ¡No! ¿En qué trabajas? ¿Qué clase de trabajo haces? En security. En security, sí. En un hospital. I hope it's not from hospice or anything. Maybe like un manicomio o algo. No, security de una escuela. Óyeme. Gracias, Randy, por la sintonía. Aguanta la línea y nos vemos el sábado de la semana que viene. Mañana recuerda que te regalo toda la mañana te regalo tus boletos para iHeartRadio Fiesta Latina a las 7:40, 8:40 minutos, pero a las 9:40 y a las 9:40 te regalo los boletos VIP que se acaba de ganar Randy, que incluye tu estadía en Orlando y también ese asiento para ti y un acompañante en el Party Bus de Enrique Santos. Extreme con la mezcla fuego. Yes sir, right now música de Yandel, esto se llama Encantadora. Solando. Él también estará ahí. Next week, Saturday, iHeartRadio Fiesta Latina. O this week, mejor this dicho. Week. Yeah, este sábado. ¡Ey! Todo lo hacemos a tu manera. Así que. Para entretenimiento y hits en las mañanas. ¡Enrique Santos! ¡Tú! Es el sonido de tus hits de hoy. ¡Tú 94.9! Manuel Turizo. Manuel Turizo. Oro para pared. Taos, dopamina. La industria Inc. Tu 94.9, número uno para hits de hoy. Si eres madre que siempre está llevando sus hijos a la escuela por la mañana, te tengo que contar lo que sucedió esta mañana a mí, ¿ok? Vamos a hablar de eso a las 10:10. Right now, J Balvin in the ghetto. J Balvin, man. Aquí también estás, soy J Balvin y escuchas tú 94.9. Let's go. Fonsi, eso que te falta cuando estás conmigo.